Hola, hola, buenos días, muy buenos días. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí con un nuevo video. ¿Es nuevo o no? Sí, es un video. Es un video nuevo. Estamos acá en las calles de la. No sé dónde estamos. Bueno, Estamos aquí en la frontera de México. vamos por Estados Vamos Unidos. para Estados Unidos y pues. Ahorita vamos a seguir con nuestro recorrido para Estados Sí, Unidos pues a porque pie, en la tuca ya. ¿Cómo te ya sientes para estamos ir a Estados cerca. Unidos? No, yo creo, No quiere ir el ángel. falta pasar el desierto todavía. Sí, pues, ah, el desierto. Allá va una Pues. camioneta, mira. Bueno, amigos, fíjense, estamos en un video más. Gracias a Dios, pues no vamos para Estados Unidos. No. El video Yo nomás no. estaba bromeando al ángel. Vamos para Estados Unidos, le Sí. dije. Pero no vamos por allá. El video de hoy pues es algo así de mi persona. Ajá. Porque pues en esta ocasión andamos en el lugar donde crecí. 3 años de mi vida, Aquí es donde, o sea, tú naciste aquí. sí. No, yo nací en Mixco, pero cuando mis papás se Ah. casaron para acá, me trajeron para acá. Ay, ay, ay. Ah, como ya ven que en la ciudad capital no todas las personas tienen una casa propia. Ah, no. La mayoría Es pura alquila. renta, ajá. Es como tú estás en Estados Unidos, Ajá. Ah, sí. Tus orígenes, tus raíces. Pues es similar a la jabalí por la terracería. Sí, yo veo que sí. Solo que en el jabalí es por ejemplo, está una casa aquí, está otra más allá. Son propiedades casi a veces grandes. Y aquí, pues como les Aquí yo digo, veo que están todos unidos. la mayoría aquí no Mire. tiene, sí, así en la capital, Ajá, todos todos. están pegados. Pegado, pegado, pegado. No son propiedades, No, son así por cuartos que tienen Sí, ahí. A veces solo alquilan porque no tienen dinero pues para Sí. comprarse, porque aquí Aquí. en la ciudad capital es muy costosa la Ah, vida. tiene que ser. Aquí es muy Yo viví caro. un año aquí y no me gustó, Pucho. porque pues no hay trabajo, casi no hay trabajo, el agua se compra, A para la lavar madre. ropa se compra, todo es Jodido, así muy va, mira. diferente. Si no hay agua, te van a comprar todos los días. Y Mejor bueno, hago pues mi propio pozo. ahorita lo que vamos a hacer es ir a visitar a mi Ponete mascarilla. abuela. Ya nos vamos. Vamos a ir a visitar a mi abuela, Hijo. la mamá de mi mamá, el día de hoy. Ajá. Pues ella me está esperando. Ella siempre cuando vengo la vamos a ver. Buenos días. Porque pues ella para mí es como otra mamá que siempre me ha apoyado en todo. Exacto. Y yo la quiero mucho a ella y ella me quiere mucho a mí. Entonces, se podría decir que es como mi abuela favorita. Tu abuela favorita. Ajá, porque mi mamá favorita es Doña Lucila. Entonces a mi mamá, a mi abuela de mi papá no la miro como mi abuela, sino que como mi mamá. Ah, Entonces se ya. podría decir que ella es mi abuelita que está aquí en este lugar, es como mi abuela favorita. Ah, ya. Es la mejor abuela que me ha tocado, realmente es muy buena persona. Entonces, ahorita vamos a ir, estamos aquí, estuvimos con él. No que estamos con mi madrastra de aquí, con mis hermanos, y estamos aquí en su casa. Ahorita vamos a ir a visitar a mi abuela. Vamos Y a pues ver. aquí el clima está un poco menos que allá, no es tan frío. No, aquí no, aquí es normal. Pero hay aire siempre. Sí, pero poquito. Ah, me imagino que hay también a veces, no. Aquí el clima es normal, en la capital es normal, pero en Che, la santa madre de Dios. Ah, tu mamá, ¿está rico allá? Allá es terrible el clima, lo entías a uno las nalgas, No, a mí no. porque también pantalón. Bueno, amigos, entonces vamos a ir caminando un poquito para allá porque vamos a ir al mercado a comprar algo para llevarle a mi abuelita. No, Así pues, vámonos. acompáñenme. No, pues, vámonos. Ese chucho se lo regalé a mi hermana. ¿Sí? Estos chuchos sí tienen dueño, mira, ese es bravo.
pasa, se está riendo. Se está riendo. Mira un dálmata. ¿Dónde? ¿Dónde está un dálmata? Oh, sí. Yo siempre he querido ver un dálmata. Buenos días. Sí, pues, es una hermosura. Es asombrado. Ah, sí, se ve que sí. Pero qué bonito. Me está vigilando atrás. Qué precioso. Sí. Yo creo que así dicen del Max también. Sí, ah, el Max es chulada de perro. Asustó a mi cuñado ayer. Pensé que era un león, dijo. Es que el... Aquí. ¿Es aquí? Ahí está el mercado. ¿Es el mercado? Está cerquita. ¡Ay, Dios! Este lugar se llama Carranza. Carrance. Carranza. Oh, Carranza. Esto está bajando para la ciudad central. Ah, ya. Está después de la ciudad capital. Dice ahí uso de mascarilla obligatorio, uso de gelatina bacterial, distanciamiento obligado. Venite, estamos como a 20 minutos de la ciudad capital. Ah. Ya está un poco mezclado. Mientras de ropa americana. No, sí, pues. Wow, ahí están unos tacones de los que te gustan a ti, ¿eh? Sí. Entonces este es que mercado no es de... Este mercado es de... Es como de San Martín. Tiene similar, su mercado, ¿va? Similar, ajá. Aparte es el mero mercado del... Ajá, ah, ajá. Ya. Bueno, ahí sea... Mis Dios. Mira, ah, sí, pues. Sí. Sí. Ah, ya. Sí, pues. Eso es lo que yo... Por el sol. Porque un hermano tuvo un accidente. Ajá. Y yo lo estuve cuidando. Ah. Y estuve con él ahí en tiempo. Y luego me fui porque no me gustó. ¿Por qué? La vida aquí. Ah, me imagino que sí. Entonces, sí, pues. Ya no volví. Ya no más. No, ah. Aquí vamos a comprar. ¿Aquí van a comprar? ¿Qué van a comprar? ¿Cómo tiene las papayas? ¿Sí? O sea, no. Bueno, ¿deme una? Está un melón rico. Dice. ¿La manzana? Ay, yeah. Sí, pues, extrañas. ¿Tú, pero tú no naciste aquí? No. No. Mi abuelita es muy estricta con ellos. ¿Por qué? Porque es muy delicada. Ah, le gusta sí. Ver un niño vaciado. Vaciado. Y al ángel no le gusta. Vaya, güey, ya valiste. Y te vas a quedar con ella, hijo. Pero a todos modos es para su bien. Sí, pues. Es para su bien de ángel. Ah, sí. A mí, mi abuelita me ponía muchas órdenes. ¿Te ponía? Ya no tenga. Aquí sale. Un chichito. No sé, eso es una chihuahua. Mamá, ¿y eso? Una chihuahuita. ¿No es chihuahua, pues? Ajá, ¿va que sí? Es una chihuahua. Está bonito. Creo que sea bonito. Bueno, esto estamos comprando para llevarle a mi abuelita. Un regalo para ella. Porque no vamos a ir con los brazos cruzados, sí. Cruzados, a verle la cara al chico. Entonces, le vamos a llevar una fruta, una coma y un su almuerzo. Ah, bueno. Y ya tengo como un año casi que no la miro. ¿Un año? Casi un año. Ya no llegó. Y yo le decía que fuera ya, pero tuvo un problema, ya no pudo ir. Ya no. ¿Qué es? ¿Cuál es el menú? ¿Seis? Sí. ¿Seis? Bueno, ¿vamos a pasar un rato? No. Quiero uno. ¿Y tú qué vas a comprar? No sé, ya viste. ¿Cuánto sería? 14, 50. Oh, wow.
duele. Duele, pues. Lo que tiene aquí es que no son verduras frescas. Mira, ahí hay elote, mira. Wow. Aquí hasta que se termina la verdura tranquila. Ah, pues pucha, así como que está. Gracias. ¿Dónde vamos? Cuidado. Mira. Pobre vaquita, los mataron. Así es la vida de la vaca, ¿no? Sí, pues. Pero mira qué pierna. Casi se agota, ¿no? Como la de San Martín, están insectos abajo. Es que son de allá, no son de la costa. No. Esas son más buenas. ¿Sí? ¿Va? Buenas, sí. No, con huesito. Ajá. Costillas, pues, sí, saltando, ¿va? ¿Sí?